Lograr un servicio de alta calidad profesional de forma sostenida requiere que este concepto impregne la cultura de toda la organización, y la construcción de una cultura de alta calidad centrada en el cliente requiere de una alta dosis de liderazgo en los niveles más altos de la empresa, la dirección. Desde este nivel de máxima responsabilidad, se debe impregnar a todos los colaboradores en la consecución de este objetivo. Por este motivo, es importante que nuestro personal se sienta emocionalmente vinculado con la organización. Para desarrollar una conciencia, una cultura de la calidad en la empresa, estableceremos normas y estándares de alta calidad. Formaremos y entrenaremos a nuestros colaboradores. Delegaremos. Estableceremos sistemas y criterios de valoración objetivos y recompensaremos a las personas que lo han conseguido. Programas de alta calidad. No se trata aquí de comentar los parámetros establecidos para controlar la calidad interna de los productos y servicios de la empresa. Vamos a suponer que la organización los ha establecido y que su personal los va cumpliendo. Nos referimos a la calidad externa. Esta es la más visible e importante para los clientes. Por desgracia, son muy pocas las empresas industriales y de servicios que cuidan y controlan el área de la calidad externa. Si deseamos lograr unos niveles adecuados de calidad externa, deberemos establecer normas y programas de control en esta área. En este sentido, es muy interesante iniciar la confección de estas normas con el apoyo y la participación del personal implicado en cada departamento, utilizando como instrumento los círculos de calidad. De esta manera, conseguiremos implicar a todos nuestros colaboradores en la consecución de unos objetivos comunes. Formación. Las empresas y todos los profesionales en general afrontan actualmente un desafío muy importante: la necesidad de mantener un proceso continuo de formación y aprendizaje. El objetivo del entrenamiento y la formación continuada es el de preparar a las personas para sus próximas tareas y para un futuro incremento de sus niveles de responsabilidad. Esto vale tanto para nosotros mismos como para nuestro personal colaborador. La formación que les facilitemos les ayudará a cumplir sus próximas y futuras tareas. Algunas de estas serán de naturaleza técnica. Otras estarán en el área del servicio y la atención al cliente, en la gestión comercial o en el campo del marketing, por citar cuatro casos. Todo directivo tiene tres posibles opciones: contratar personas que posean habilidades suficientemente desarrolladas, contratar colaboradores con potencial y formarlos para desarrollar sus aptitudes, y quedarse sin hacer nada y verlas venir, limitando a su organización al tamaño y capacidades que posee en el momento actual. Para que nuestra organización sobreviva, recomendamos elegir una de las dos primeras opciones. El objetivo de la formación es convertir a nuestros colaboradores en personas confiadas en sus propias posibilidades, convertirlos en ganadores. Para ello, les iremos fijando metas y objetivos que les representen un desafío personal y profesional,
pero que sean alcanzables. Delegar. De la misma manera que la financiación externa le permite a una empresa producir más con la misma inversión de fondos propios, la delegación de ciertas funciones potencia la productividad individual de los directivos más cualificados. Parece sencillo, pero no lo es. La mayoría de directivos de las organizaciones se ven arrastrados por las tareas del día a día, y en la urgencia de esta vorágine acaban sucumbiendo a la tentación de realizar ellos mismos tareas que pueden ser perfectamente delegadas a su equipo colaborador. Como suele decirse, a un general se le paga para que haga de general, no de sargento. Sistemas y criterios de valoración. Esta es una de las tareas más complejas y difíciles, especialmente en un área tan subjetiva como es la satisfacción del cliente. Otros departamentos son mucho más fáciles de mensurar: cumplimiento de normas técnicas, horas trabajadas, incidencias, defectos de fabricación, ingresos por ventas, etc. Hemos de evaluar la posibilidad de establecer sistemas estadísticos para cada uno de los puestos de trabajo de nuestra organización, de manera que tanto la dirección como los colaboradores que ocupan esos puestos dispongan de índices que permitan determinar, valorar los resultados obtenidos. Reconocimiento de méritos. Nuestro sistema de premios debe reunir las siguientes características: lógico, objetivo, motivador y justo. Debe prever tanto el cumplimiento de los objetivos como el reconocimiento de las realizaciones excepcionales. Estas recompensas pueden consistir en dinero, ascensos y promociones, placas de reconocimiento, menciones y medallas, viajes y fines de semana y artículos personales o domésticos de un cierto nivel. La única condición imprescindible para que estas recompensas surtan el efecto deseado de motivación individual y colectiva es que deben entregarse en ceremonias públicas con todo el personal de la empresa presente. Y si estos vienen acompañados de su pareja o cónyuge, mejor que mejor. Resumiremos este capítulo sobre cómo desarrollar una cultura de alta calidad profesional en nuestra empresa, destacando los siguientes conceptos. Estableceremos normas y estándares de alta calidad. Formaremos y entrenaremos a nuestros colaboradores. Delegaremos. Estableceremos sistemas y criterios de valoración objetivos y recompensaremos a las personas que lo hayan conseguido. La construcción de una cultura de alta calidad centrada en el cliente requiere de una alta dosis de liderazgo en los niveles más altos de la empresa. La condición imprescindible para que las recompensas surtan el efecto deseado de motivación es que deben entregarse en ceremonias públicas.